si nosotros desde pequeños hemos estado identificados con la naturaleza, lógicamente creemos un poco también que vuelven, ¿no? Las leyendas, esa identidad del antiguo, ¿no? De sus creencias y presencia de algo mágico, ¿no? De algo misterioso. Entonces podremos volver a hablar, ¿no? De la presencia, pues, de las madres del río, de las madres del bosque, es decir, los chullachaquis, las sirenas. Cuando vinieron del Ministerio de Agricultura a hacer clasificación y estudio de suelos y se encontraron con una laguna en medio del bosque y estaban queriendo tomar muestras y de repente el agua comenzó a moverse, oleaje vieron y se levantó una enorme cabeza, ¿no? Lo que se llama el Yacumama, ¿no? Se levantó con una cabeza de ganado, ¿no? Y lo que hicieron ellos es correr dejando todo. Entonces así crecimos y todo eso, pues, vivencias, las experiencias, tantas vicisitudes vividas acá, en diferentes etapas, ha creado en nosotros una profunda identidad con este predio. De tal manera que los hermanos, los nueve, coincidimos, ¿no?, en que esto hay que preservarlo. Y ahora estamos, pues, con esta novísima experiencia, ¿no?, este sueño, este reto de la ACP, del Área de Conservación Privada. Recuerdo en esos lugares los ojés y los renacos, grabados como ejemplares, los indanos y pachacos. Allí paseaba la gente en cada estación florida. Por eso ahora es urgente curar la sangrante herida. Dicen en mi tierra, cuando nace un varón, llora el monte. Falacia que encierra ignorancia para el desmonte. Se tala a diestra y siniestra. Se abandona la producción. La consecuencia será funesta si no hay reforestación. Eso es una de mis composiciones, entre tantas que ensayo.